Pensamientos. Escrito en octubre de 1967. Soy de un país donde se llora por el Che, o en todo caso se canta por el Che, y algunos están contentos con su muerte. Vieron, dicen, estaba equivocado. La cosa no es así, dicen. ¿Y cómo carajo será la cosa? No lo dicen, ¿no? Prefieren recitar viejos versículos o indicar, señalar, aconsejar, mientras los demás callan, miran al aire con los ojos perdidos. El comandante Guevara entró a la muerte y allí andará, según se dice. Soy de un país donde costó creer que se moría y muchos, un servidor entre otros, se consolaba así. Pero si él dice no hay que pelear hasta morir, hay que pelear hasta vencer, entonces no está muerto. Otros lloraban demasiado como quien ha perdido a su padre, y yo creo que él no es nuestro padre, y con todo respeto creo que está mal llorarlo así. De este país de fantasía, se fue Guevara una mañana y otra mañana volvió, y siempre ha de volver a este país, aunque no sea más que para mirarnos un poco, un gran poquito. ¿Y quién se habrá de aguantar? ¿Quién habrá de aguantarle la mirada? Pero ahora no más, el comandante Guevara entró a la muerte y allí andará, según se dice. Pregunto yo, ¿quién habrá de aguantarle la mirada? Ustedes, momias del Partido Comunista Argentino, ustedes lo dejaron caer. Ustedes, izquierdistas, que sí que no, ustedes lo dejaron caer. Ustedes, dueños de la verdad revelada, ustedes lo dejaron caer. Ustedes que miraron a China sin entender que mirar a China en realidad era mirar nuestro país. Ustedes lo dejaron caer. Ustedes, pequeñitos teóricos del fuego por correo, partidarios de la violencia por teléfono o del movimiento de masas metafísico, ustedes lo dejaron caer. Ustedes, sacerdotes del foquismo y más nada, ustedes lo dejaron caer. Ustedes, miembros del club de grandes culos sentados en lo real, ustedes lo dejaron caer. Ustedes, los que escupen sobre la vida sin advertir que en realidad están escupiendo contra el gran viento de la historia, ustedes lo dejaron caer. Ustedes que no creen en la magia, ustedes lo dejaron caer. Soy de un país donde es necesario no amar, sino matar a la melancolía, y donde no hay que confundir el Che con la tristeza, o como dijo Fierro, hinchazón con gordura. Soy de un país donde yo mismo lo dejé caer, y ¿quién pagará esa cuenta? ¿Quién? Pero lo serio es que en verdad el comandante Guevara entró a la muerte y allí andará, según se dice, bello, con piedra bajo el brazo. Soy de un país donde ahora Guevara ha de sufrir otras muertes. Cada cual resolverá su muerte ahora. El que se alegró ya es polvo miserable. El que lloró, que reflexione. El que olvidó, que olvide o que recuerde. Y aquel que recordó, solo tiene derecho a recordar. El comandante Guevara entró a la muerte por su cuenta, pero ustedes, ¿qué habrán de hacer con esa muerte? Pequeños míos, ¿qué? Sé pocas cosas. Sé que no debo llorar, Ernesto. Sé que de mí dependés ahora. Te puedo sepultar con grandes lágrimas, pero en realidad no puedo.
El poeta sabe que algún día la belleza vendrá, pero no hoy que estás ausente. El poeta apenas sabe vigilar. Che Guevara. Ahora deseo un gran silencio que baje sobre mi corazón y lo abrigue. Padre Guevara, ¿qué será de tus hijos? ¿Por qué te fuiste hermoso sobre caballos de cantar? ¿Quién habrá de juntarte otra vez? Cada vez que un gobernante revolucionario se reúne con el pueblo, se anudan más hondo, más profundamente los lazos que los ligan a ese pueblo y a un compromiso tácito que se ha adquirido, que no está escrito en ningún libro, que no está firmado por ninguna delegación, pero que sin embargo todas las conciencias lo conocen y en todo el pueblo está claro y está firme.